Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? En este video te vamos a mostrar un día de cómo llevamos a nuestro bebé al parque, pero además vamos a convivir con una perrita. Queremos hacer más videos en los cuales te mostremos cómo nuestro día a día y cómo es vivir la experiencia de tener un bebé en tu día. Así que acompáñame al siguiente video. Previamente realizamos un video de cómo tienes que prepararte para ir al parque. Si no lo has visto, por favor, regresa y entra a nuestro canal para que puedas verlo. Una vez estando en el parque, vamos a convivir con un perrito y un ericito. Vamos a ver si realmente se llevan bien. Tienes que saber que cada situación es muy diferente porque las mascotas en sí son diferentes, son como personas, es otro mundo. Sin embargo, te voy a dar algunos consejos para que puedas llevar la relación mucho más placentera. Y además, una marca mexicana llamada Petcioso, si no saben qué es una marca que se dedica a crear productos y vender que son especialmente para mascotas. Ellos creen que las mascotas no son un animal más, son un miembro de la familia y crean productos y distribuyen que pueden ayudarte mucho a que tengas una relación muy bonita. Como saben que vamos a hacer un video con un perrito, nos mandaron este guante con el cual podemos quitar todo el pelo de exceso y además acariciarlo de una forma muy muy práctica. Te vamos a mostrar cómo fue que nos sirvió y si sí, para que puedas visitarnos. Tenemos que saber que llevamos en camino a dos seres muy diferentes con necesidades específicas. Los erizos por su parte tienen que ir a una transportadora, mientras que los cachorros es recomendable que vayan de forma un poco más libre. Sin embargo, es bueno que tengan su collar para que puedas tomarlo en caso de que se descontrole. Hay algunos factores que pueden hacer que se alteren, que no están en nuestras manos, pero siempre tenemos que estar preparados. Mila es súper buen portada, pueden verlo en el video. Hola amigos, hemos llegado al parque y tenemos aquí a dos ejemplares. El primero es un erizo pigmeo africano, es una hembra y es de color pinto. Tenemos de este lado también a una hembrita y es una perrita muy muy linda. Es un antiguo pastor inglés y tiene una historia detrás. Se las contamos un poquito más adelante. Quiero presentarles algunas dudas que nos han enviado nuestros amigos. Y la pregunta es, ¿los erizos pueden ir a misa? La respuesta es sí. ¿Son católicos? Son católicos, tienen pecados mortales y el pecado mortal es la pereza seguramente y la gula. Y si hubiera otro pecado que es hacer popó, lo tendrían también. Pero bueno, dejando de chistes malos, la duda que nos preguntan mucho es si los erizos pueden convivir con otras mascotas. Y la respuesta es sí. Pero la palabra clave está en convivir. Convivir significa tener periodos cortos de tiempo en la cual puedan estar juntos. Sin embargo, no pueden vivir juntos. Es decir, no pueden compartir todo el tiempo ni tener los mismos elementos como accesorios debido a que tienen distintas necesidades. Por ejemplo, un perrito ocupa acicalarse con un guante o con un cepillo. Nuestros amigos de la marca Petcioso, una marca mexicana que vende productos de mascotas, nos envió un guante para poder hacerle caricias mientras le quitamos su pelo. Mila, por ejemplo, es un perrito que despide muchos pelitos. Sin embargo, los erizos no lo requieren. Entonces, como cada mascota tiene necesidades diferentes, es muy importante que lo tratemos como tal. Las convivencias tienen que ser en periodos cortos y vamos a hacer un pequeño experimento. Es un experimento porque muchas veces los erizos son de formas muy impredecibles, es decir, a veces son enojones, a veces son muy tranquilos y a veces son dormilones. Nos han preguntado mucho si los erizos pueden pinchar a los perritos o si los perritos pueden morder o lastimar a los eribebés. Y no hay una respuesta correcta, porque todo depende del erizo y todo depende de nuestra mascota, que sería el perrito. Miren, esta hembrita es un poco más tímida que otros erizos, sin embargo, es muy tranquila. También nuestra perrita, Mila, a pesar de que es un erizo, no es un erizo, es una perrita. A pesar de que es una perrita muy grande, es muy tranquila. Suele ser muy activa, sin embargo, es muy respetuosa, incluso con las personas. A los animales pequeños no les hace daño, así que sabemos que pueden estar conviviendo juntos. No esperemos que el erizo vaya a cargar al perro o el perro vaya a cargar al erizo y vivan felices como si fueran grandes amigos. Lo más que podemos hacer es que los erizos puedan estar cerca de los perritos y puedan estar conviviendo un poco. Es decir, el erizo puede estar acercándose al perrito, el perrito puede estar moviéndose y caminando cerca del erizo y hasta ahí.
No queremos desilusionarlos, pero no va a haber una gran convivencia. Vamos a dejarlos unos minutos para ver qué sucede. Creo que Mila está más entretenida con nuestras manos que con el erizo. Probablemente ni se ha dado cuenta que está aquí. Así que voy a tomarlo para que lo pueda ver. Les voy a contar una historia muy rápida de Mila. Se llama Mila porque es una palabra corta de milagros. Milagros es porque es una perrita que nació muerta y cuando nació la pudieron rescatar para que pudiera vivir. Entonces, es un milagro tenerla a nuestro lado. Es católica y también es un perrito que adoptamos. Tenemos poquito con ella, pero es muy, muy obediente. Y también, al ser parte ya de la familia Elisu México, es amante de los eribebés. Otra pregunta muy frecuente que nos hacen es de que si en la casa podemos tener a los perritos junto con los erizos u otras mascotas. Y la respuesta es sí pueden estar en un lugar, sobre todo porque tienen un sentido muy desarrollado que es el mismo, es el olfato. Entonces, si utilizamos un producto, por ejemplo, para limpiar el suelo, como Pinol, Fabuloso y otras marcas que son muy, muy fuertes en aroma, seguramente le haría daño al perrito y seguramente también al erizo. Entonces, los cuidados en algunas ocasiones son muy similares. También, por cierto, estamos probando el guante para ver si funciona. Y si sí funciona, les daremos un descuento para que puedan tenerlo. Ya han pasado algunos minutos, amigos, y la verdad es que no ha pasado mucho. Porque ahorita estábamos haciendo ejercicio con nuestra perrita. Por si no han visto el video pasado, pueden verlo. Sacamos al parque al erizo y a la perrita. Y está ahorita un poco más cansada. Y el erizo también está un poco más tranquilo. Y la pregunta más concreta es, si los cuidados de uno intervienen en los otros, ¿qué pasa si son animalitos que tienen necesidades diferentes? Es muy común que el perro pueda estar ladrando porque pasó un vecino, porque escuchó una moto o porque algo sucedió. Eso generalmente es en el día. Los erizos van a estar dormidos. Si están en habitaciones separadas, no hay ningún problema. Podría pasar que el erizo esté muy cerca donde siempre está el perrito. Y si el perrito es muy ruidoso, sí podría estresarlo. Y ahí es recomendable que lo mudemos a otra zona un poco más calmada. También el perro en ocasiones va a poder olfatear el alimento del erizo, puede estar olfateando sus heces, sus popositas, y puede sentirse un poco nervioso o quererlo buscar. Lo recomendable es hacer un acercamiento muy, muy breve en el cual podamos poner al erizo cerca del perrito para que empiecen a reconocerse. Puede ser que en ocasiones se sienta nervioso como lo que pasó ahorita, pero poco a poco van a saber que ese aroma se refiere a otro ser vivo y va a tener mucho respeto. También nos ha pasado con perritos que son muy activos, es decir, que son ratoneros o que pueden hacerle daño a mascotas pequeñas. Lo que hemos intentado con otros ejemplares es tomar la patita del perrito y de forma muy, muy sutil y breve, colocarlo encima del erizo. Esto lo que hace y acercarlo un poquito a su carita. Lo que hace es que le tengan un poco más de respeto, pues saben que si le hacen daño al erizo o lo pisan, probablemente ellos también puedan salir lastimados. Ojo, no estoy diciendo que pinchen a su perrito. Lo que estoy diciendo es que tengan un acercamiento muy, muy cuidadoso y responsable para que puedan saber las consecuencias y el perrito pueda medir más la distancia que debe tener correctamente con su ericito. Como saben, al erizo ni siquiera le interesamos nosotros. Él va a seguir su vida normal, va a estar caminando, mientras que el perrito puede ser que esté un poco más interesado en que lo sigamos acariciando con su nuevo guante. Ahora estamos de nuevo en el estudio. Regresamos ya un poquito cansados, no los voy a mentir. Y además de haber probado este guante, la verdad es que nos sirvió muchísimo y queremos darles un descuento. No queríamos decírselo sin antes haberlos probado. Así que si entran a la página de Petcioso, les dejo en el link en la parte de abajo, pueden darles un descuento mandando una captura de este video. Si les gustó, pueden hacerlo. Si no, les mandamos también los saludos a nuestra comunidad.
Tenemos un saludo muy especial para Amanda XXO de Instagram. Muchas gracias por seguirnos. También un saludo para Luciano Ochoa de YouTube. Nos encanta que nos vean y nos dejen comentarios. Y también un saludo para King Nam Johnny. Un saludo directamente para Instagram. Recuerden que nuestra comunidad más apreciada es Instagram. Sin embargo, en YouTube tenemos muchos más acercamientos con video. Sabemos que la misión de Erizú México es crear valor para otras personas y que puedan cuidar perfectamente a sus eribebés. Sabemos que hay un mundo amante de los erizos y por eso tenemos playeras, tenemos libretas y tenemos tantos productos para ti que te encantan los eribebés. Tenemos grandes promociones y no dudes en visitarnos a ti en línea erizumexico.com. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos al siguiente Erizo Tip.